Saludos, saludos, mi gente, estamos sentados aquí en la galería de mi casa. Que vamos para hacer una entrevista. ¿Con quién es que vamos a hacer la entrevista? Con Contenido Urbano. Con Contenido Urbano. Entonces, como él está aquí, Jesús Callacoa, yo quiero hacer una pregunta. Es un contenido corto, Jesús Callacoa. ¿Qué tú opinas con referente a lo que Chucho Katanga dijo a través de su entrevista? Mira, a mí, yo hice una entrevista donde me preguntaron, yo no quise ni decir el nombre de él, porque cuando tú dices el nombre, tú como que lo estás haciendo famoso. Él, ya le hicieron una entrevista en otra página, entonces, en Luis Peralta, específicamente, por vía tuya. Sí, y yo también y se la hice. Y tú le hiciste una, a él sí. Como que le gustó el menudito. Entonces, él vio que la de él no pegan y se jalta de llamarte y tú no le das otra entrevista y nadie le da otra entrevista. Entonces se inventa que empezar a ver videos para grabar, para memorizar algunos episodios y empieza a contar episodios, pero con un papel en la mano y se dice. Él no se percata de que hay personas inteligentes que van a ver que él tiene un guión en la mano. Pero todavía, donde el laboratorio donde él fabricó el famoso video, el tipo de amigo mío. Amigo mío, entonces de una vez me llamó y me dijo, mira, aquí viene un tipo, esto y esto y esto, y se le quedaron unos documentos. O sea, yo soy de la CIA. ¿Qué es eso? Esos son los guiones que él tenía para decir todos los disparates que estaba diciendo. Mira, apuntado, mira, que en jeroglífico, porque escribe más malo que el diablo también. Güey. Se ve. Pues yo escribo guiones cuando yo voy a contar historias. Pero lo mío viene de aquí, de mis recuerdos. Yo no necesito un guión, yo no necesito un libreto. Porque es que a mí, no fue que me lo contaron, fue que yo lo vi. No fue que me lo contaron, fue que yo lo vi. No, yo estoy consciente que tú lo viste, cuando es que tú y yo estábamos juntos en el hospital. Sí. Cuando a mí me entregaron el hospital. Cuando te entregaron el hospital, tú me dijiste, ¿y el hospital? Yo te dije, sí, el hospital es heavy. Claro, nosotros compartíamos mucho. Y no, digo, sí, vamos a un callejón, ria. Digo, todo el mundo, el que tiene 7, se queda en 6. Y vamos a regalar un mosaico a Mencina. Un amigo de él le dio 4. Y yo conseguí 4 más. Y hicimos un callejón de 8. Digo, usted no tiene que ir para ningún Casablanca, que aquí esto es la gloria. Un saludo para Botija, ¿estás recordando de Botija? Que claro, estaba allá el gordo. Pero ven acá, ¿y cómo no voy a recordar? Si Botija me llamaba, me mandaba a buscar para que yo le cocinara espagueti. ¿Tú sabes que hay gente que dice que no, que a mí me gusta de que la controversia? 4 libras de espagueti. A mí me dice que me gusta de que la controversia. Lo que pasa es que yo, cuando una gente está dando mentiras, yo como que me indigno. Pero, ¿me entiendes? Pero él se enfocó especialmente en mí. Sí. Y yo, ¿qué tú dices? No, papi. Incluso en Solano TV Show yo te dejé unos cuantos mensajes. Por ejemplo, como que dónde está el mensaje que tú le estabas dando a la juventud. Dije que tú sí, que tú. ¿Cuándo? Tú nunca fuiste. Yo te busqué en el Guinness y tú no apareces en el Guinness. No, él es amigo mío. Él es amigo mío. Tú estuviste preso, sí. Una cosa que tú reclamas, dije. Que él habla de porque él llegó cuando los tiempos suaves, que hable de los trabajos que yo pasé. ¿Cómo yo hablo de los trabajos que tú pasaste si yo a ti no te conozco? Ahora, ¿cómo tú dices que yo era un muchacho demandado si yo todo el tiempo pertenecí a la plana mayor? Recuerda que había un control, pero había una plana mayor. Los rabiosos, los que podíamos pasar por todas las áreas sin que nadie nos detuviera. Incluso habían rabiosos de la Casa Blanca que no podían salir del antepatio. Tenía yo que sacarlos, yo, o para hacer una llamada en la alcaldía, o para hacer, o para pasar simplemente para la casa de un amigo o algo. Señores, si usted escucha ruido, que estamos en la calle, ¿oyeron? A Mencina, a Piti Mencina, yo fui quien los recibí. Sí, yo claro, fui quien los recibí. Porque los presos nuevos llegaban a la alcaldía y yo vivía metido en la alcaldía. Porque yo llevaba los referimientos de los médicos hacia la alcaldía. Entonces, cuando Mencina llega, Elías Fugas tiene así mismo el hospital y tiene la panadería. Y se le quita el hospital para entregárselo a Piti Mencina. Y se le deja a Elías. Y después yo con el patio, Elías Fugas vuelve otra vez para el hospital. Exacto.
Y Elías siempre vivió en el hospital, como quiera. Elías no vivió en el patio. Donde tú dices que estábamos arrinconados. Nosotros no estábamos arrinconados, nosotros éramos la clase alta de la sociedad. Aquí en el país hay muchos barrios, pero hay gente que vive en el Piantini, el Naco. Nosotros eso era lo que vivíamos, Piantini, Naco. Ve, así. Él quiere hacer una entrevista conmigo, yo voy a hacer otra entrevista con él para discutir ese tema. Porque él y yo somos amigos, en verdad, pero me sentí mal. Porque yo me sentí mal, porque que él me quiso minimizar cuando él dice que a mí. Y dije, ven acá, pues tú estás como loco, Callacoa. Entonces yo lo que pienso, digo, okay, ¿por qué piensa así de mí? Porque no conoce bien y sabe cómo yo soy. Todavía hay un amigo mío, amigo de él, que era de allá mismo, también de Lomina, que le dice, mira, fulano, pues te equivocaste, porque Mesina era que estaba, con Mesina controló y yo estaba aquí. Guá, le digo eso mismo, guá. Y aún así él sigue discutiendo. Sí, no, pues es que yo no entiendo. Para mí es buscando como un contenido. No, pero está bien que busque contenido, pero porque no es necesario que él se ensañe contra mí, porque yo no me he ensañado contra él. No, y... pero de todas maneras nosotros lo queremos, que no piense tampoco, que nosotros lo vamos a acabar, que lo vamos a desbaratar. Nosotros le vamos a dar oportunidades también, haciendo entrevista con él, para que muchas cosas se aclaren. Porque nosotros no somos la persona que destruimos a la otra, nosotros rescatamos a la persona. ¿Me entiendes? Ese es el propósito de nosotros, rescatar, no destruir. Mira lo que él dice, Dique. Pero Callacoa, eso es ahora, porque es Jesús que tú eres. Papi, tú no me conociste, porque Callacoa fue hecho entre Villas Agrícolas, Villa Juana, San Carlos, el Luperón, Capotillo. Cuando los muñecos los de bandules, la cañita, cuando de verdad había un tiempo de honor y un tiempo de un respeto. Con un cuchillo en la mano se ganaba un apodo. No, y cuando tú bailabas lo también gané, los muñecos de pila. Yo me lo gané. Que tú también. Y cuando también yo llegué al 27. Cuando llegué al 27 también me abrí terreno entre Gorilón, Angelito, todos los muchachos de ahí. Y cuando brinqué para Palomina, donde yo le dije a mi mamá que yo no iba a tener problemas, aquí fue que yo tuve pila de problemas, mijo, porque aquí había mucha banda y yo no era de ninguna banda. Y ahí es que tú eres Palomina. Ahí es que yo vivo. Tú dices que tú me conoces, que yo no, yo de verdad yo no te conozco, yo no te conozco. ¿Tú hablaste alguna vez de Chucho? No, nunca, pero es que Chucho, por eso mismo es que él se siente mal, porque no lo han mentado en ningún lado. No, y él es un tigre, en verdad, porque Chucho es un tigre, porque la verdad es que... Pero una cosa es que tú seas un tigre y otra cosa es que tú vengas a privar en que tú sí eres tú y a tratar de opacar a los otros. No, sí, eso sí, pero Chucho, en verdad, él, tú sabes que él tuvo un coro en la calle donde él era el chofer de un sinnúmero de personajes de Lomina que fueron duros. Y en la misma cárcel, a él también se ganó una buena consideración por el comportamiento de él. ¿Me entiendes? Pero lo único que no me gustó de Chucho fue que trató de minimizarme de una manera, vamos a poner, ya baja. Pero no, de todas maneras, nosotros perdonamos a Chucho. Y en verdad nosotros vamos a tratar de reconciliarnos con Chucho, reunirnos con Chucho para aclarar ciertas cosas, porque tampoco a nosotros nos interesa que tenga guerra con nadie, porque nosotros no ganamos nada con agarrar y destruir a Chucho. Nosotros vamos a hablar con Chucho, hay cosas que sí él va a tener que admitirlas, que son verdad, y donde él está hablando verdad también es verdad. Donde él está hablando verdad son verdad, ahora donde él está hablando mentiras, él tiene que reconocer que está dando mentiras. Él tiene mucha historia vivida dentro de los penales de República Dominicana. Pero él se enfocó en que a mí me daban mucho view y que me daban mucho like y que comentaban mucho. Incluso él dice en una, porque ustedes comentan nada más porque hable bonito. Y, mijo, yo no tengo la culpa de hablar bonito. Los dones es Dios que los reparte. Espérate, que tú coges pile tigre. Es Dios que los reparte, sí. Pero de verdad, Chucho era un preso común y corriente en el penal de la Victoria, sí, no, eso sí. En ese momento. Y Jesús Callacoa era de la plana mayor, no un muchachito de mandado del coronel. No, con el coronel yo jugaba tablero y le ganaba. Ve, los muchachitos no le ganan a los coroneles jugando tablero. Yo me gané mi puesto entre los tigres y entre las autoridades, con respeto, porque dentro del tigueraje soy serio. Soy serio, entonces creen en mi palabra, por eso escaloné hasta ahí. Pero quien me nombra a mí encargado de los enfermos, junto a Guarioné,
¿Sabe quién es? Son los Tigres. Es en el gobierno de Aquilito. En el primer gobierno, después de la muerte de Dani, que Pericles hace un equipo de deporte, sí, y hace un equipo de enfermeros. Un saludo para Pericles, donde se encuentre. Se elige un enfermero de cada celda, un encargado de los enfermos de cada celda. Y a mí me toca ser el encargado de la celda 5 de Vietnam, no de la Malvina, de la 5 de Vietnam, donde yo compré mi callejón, donde yo compartía con Memelacora, donde yo compartía con Camaño Gualey, donde yo compartía con Cabo Huevo, con todos esos tigres que saben que están vivos y que saben y comentan en cada uno de mis videos. Sí, es verdad, sí, me debe una mano, porque había muchos que... No, y compartía conmigo por lo menos allá en el hospital. Ajá, pero te estoy hablando antes de que tú llegaras. Un saludo para Sara Pérez. Eso antes de que tú llegaras. Sara Pérez está claro también, porque Sara Pérez es la que te visitaba allá. Sí, mi hermana todos los días de visita, y mi mamá todos los días de visita. Mi visita iba, por eso yo era un preso rico. Porque la visita era los miércoles y los sábados, o los domingos, no recuerdo. Pero la mía era todos los días. Los días de visita, los que no eran de visita, por la alcaldía, por los alambres, por donde quiera. ¡Jesús! ¿Qué te está buscando la hermana tuya ahí? Que bájala para la alcaldía. Y me visitaban diario. Yo comía caliente de la calle. Una pregunta, su calle. A las 12 me llevaban la comida de mi casa. ¿No te gusta hacer un cara a cara con... Con él. Con Chucho. Pero claro. Sí, vamos a hacer un cara a cara con Chucho. No, no, dije para que humillar a Chucho, ni para. No, que a mí no me interesa humillar. Ni para nada de esa vaina, sino que nosotros somos personas de reconciliación ahora. Nosotros sí respondemos cuando hay una mentira entre nosotros. Claro. Pero nosotros somos personas de reconciliación. Así que prepárate, que vamos a hacer también un cara a cara contigo. Salúdame de una vez mismo ya y terminamos a los jóvenes. Es tan tal que después que yo salí de la cárcel, yo tampoco no volví a saber de Mencina. Y yo sé de Mencina, ¿sabe cómo? Dale, porque, que me van a llenar el video con la música. Vi una entrevista de él. Y por eso, entonces ya yo veo a Mencina. Y Mencina ve una entrevista que me hacen a mí. Y él comenta en la entrevista. Sí. Y así podemos volver a comunicarnos después de tantos años. Sí, porque de verdad, muchos años. Yo no te voy a decir que como yo andaba con ningún tigre en la calle en actos delictivos. No, eran mis amigos desde la infancia, pero no que trabajábamos juntos. Saludamos a los jóvenes, hay un saludo jóvenes. Un saludo para todos los seguidores de Pití Mencina, la leyenda viva. Y el mismo consejo de Mencina, pero con otras palabras. Estudia, trabaja y sé gente primero. Ya ustedes saben, Jesucristo a la vuelta, yo los bendiga a todos, muchas bendiciones.